Muy buenas tardes, amigos de UNEMI Televisión. En estos momentos me complace presentarle al ingeniero Pablo Giovanni Páez, doctor en Business y Managers radicado en Estados Unidos, con 20 años de experiencia de trabajo internacional en más de 30 países. Pablo, tu presencia, tu motivo aquí en la Universidad Estatal de Milagro. No, pues primero recibí una invitación muchos años atrás de la Universidad Estatal para dar unos cursos a nivel de maestría a los maestrantes, compartir la información, compartir la experiencia que hemos vivido de trabajo en muchos países. Y pues atendiendo a ese pedido, nos ha sido un placer el venir a visitarles nuevamente. Hemos desarrollado bastantes cursos de maestría con significativos resultados. Pero ahora, gracias a la invitación de la UNEMI, me pidieron que compartamos un poco de experiencia y principalmente en el área de gerencia, gerencia enfocada en resultados, con el equipo gerencial de la Universidad de la UNEM. Y pues ha sido un placer estar con ustedes, compartir estos días de trabajo en el que hemos dejado de lado el trabajo que se hace rutinariamente y nos hemos enfocado en cómo desarrollar una UNEMI más productiva con mayores resultados a futuro. Y en estos 2 días que ha tenido usted la oportunidad de compartir su experiencia, sus conocimientos, ¿cuál es el punto de referencia que tiene? Bueno, pues muy interesante. Primero me encontré con un equipo humano altamente motivado, con muchas ganas de hacer las cosas. Un equipo que ha cosechado muchos resultados. Solo hace falta ver el muy bonito campus universitario que lo han venido construyendo desde hace mucho tiempo. Y entiendo también que están a la puerta de un cambio a nivel de autoridades. Creo que ese cambio como siempre esperamos los ecuatorianos, va a ser de mucha más utilidad. Y poner una universidad, yo diría, todavía más en carrera hacia la consecución de resultados, ayudando a que la gente se desempeñe de mejor manera, pues, y que progresemos, que es lo que todos aspiramos como ecuatorianos, ¿no? La gerencia enfocada a resultados, específicamente, ¿cuál es el tratamiento, cuál es el enfoque, qué es lo que toca en una sociedad competitiva, en una sociedad donde se exige calidad en cada una de las instituciones? Nosotros empezamos un evento siempre haciendo una división entre lo que es la administración y la gerencia. Entonces nos enfocamos en compartir conceptos de gerencia. ¿Qué es un gerente? Normalmente el término de gerente a veces es asociado a que es un administrador, muchas veces la gente lo considera que es un sinónimo. Pero la realidad es que hay una gran diferencia. El gerente siempre tiene que presentar por delante los resultados que ha adquirido o que ha cosechado, no los que piensa que va a cosechar a futuro. El administrador normalmente sigue un cronograma en el que ya están diseñados, digamos, sea por la naturaleza o por la naturaleza del negocio también, cuándo se deben cosechar resultados. Lo que tratamos de enfocar con un curso de esta naturaleza, pues es el cómo los ejecutivos pueden, manejando equipos de trabajo bien enfocados, cosechar mejores resultados para el bien de la organización. Eso es el enfoque de la gerencia enfocada en resultados. Ahora, el manejar un equipo de trabajo no solo implica el disponer de recursos, ponerlos en función de la organización, sino exige el que se entienda quién es el cliente, para qué lo estamos haciendo, cuál es la meta que se persigue, cuál es la estrategia que estamos aplicando como entidad educativa para llegar a esa meta que nos hemos definido, cuáles son los sistemas y procesos que traemos dentro de la institución que nos ayudan a apalancar esa consecución de resultados. Pero finalmente el que hace todo es el personal comprometido, que es el que hace falta motivar para que sepa lo que debe hacer y nos entregue, pues, el resultado de sus acciones. ¿Y cómo motivamos a un personal? Bueno, de diferentes maneras. Muchas ideas siempre surgen, ¿no? La más fácil normalmente es subamos desde el sueldo. Pero la realidad es que, como dice la vida, cuando se inició el trabajo primero era una fase en la que yo trabajaba y al final del trabajo cobro mi remuneración. Muchas veces la gente no entiende ese concepto y lo pone por delante. Primero cobro para después dar. Y esa no es la forma de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros diseñamos? Pues, ¿cómo puedo hacer para motivar a esa gente? Y una de ellas es, por ejemplo, dándoles un mayor conocimiento, una mejor apertura, un mayor conocimiento desde el punto de vista educativo, dotarle de herramientas gerenciales, dotarle
de una serie de herramientas, ya volvamos sobre eso, una serie de herramientas que nos permita, pues, el que una persona tenga la capacidad de liderar un equipo de trabajo y llevarlo hacia donde se requiere. Hacer que se libre de paradigmas, que los deje de lado, que comience a pensar que siempre hay formas de hacer las cosas. Y el mejor ejemplo siempre es el por qué una organización sí lo pudo hacer y nosotros no lo hemos podido. El medio ambiente siempre ha estado ahí, afectándonos al un lado y al otro. La competencia siempre está del otro lado también, tratando de sacar provecho, tomando todas las herramientas que están dentro del camino para hacerlo. Ahora, lo que tratamos es de que esas herramientas, y normalmente muchas veces las anclas que las personas tienen, las dejemos de lado, ¿para qué? Para que vayan hacia adelante y cosechen los resultados que esperamos. Resultados que sin duda alguna se ven reflejados también en su vasta experiencia, Pablo. Ha tenido usted la oportunidad no solamente de impartir sus conocimientos en el país, en Ecuador. ¿En qué otros países has estado, Pablo? No hay muchos, alrededor de 40 países. Mi primera experiencia fue en el país de México. En México desarrollamos allá por los años 85, seguramente, alrededor de esa época, una serie de consultorías principalmente enfocadas en lo que era tecnología, telecomunicaciones y gerencia. Claro, ustedes entenderán, casi 25 años atrás, muy joven, comenzamos a desarrollar capacitación y toparnos ya desde esa época con gente de mucha más edad, mucha más experiencia que la que nosotros teníamos. La realidad fue que, fruto de esas experiencias valiosas y de un célebre, digamos, profesor que tuve, que la forma de él ser exitoso era exigir a su personal que lo sea, pues su personal era el que les llevábamos los éxitos a él. Le motivó a esta persona y nos motivó también a todos nosotros a comenzar a crecer en una carrera profesional capitalizando conocimiento. Esa capitalización de conocimiento ahora nosotros pensamos que en algún momento se va a extinguir fruto de la edad, fruto del paso del tiempo. Sin embargo, lo que hemos hecho es comenzar a compartir mediante un sitio web. El sitio web se llama www.piramidedigital.com. Ahí pueden encontrar muchísima información de gerencia, recopilada en el transcurso de estos 25 años. Esa fue nuestra primera experiencia en México. La segunda experiencia fue en Honduras. En Honduras estuvimos haciendo capacitación alrededor de unos 6 meses, también por los años 80. Posteriormente estuvimos en Nicaragua, en la época posguerra, una época dura en la que el país estaba reconstruyendo. Fuimos contratados por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos como una entidad de soporte para hacer que la principal institución que tenía en ese momento el Estado, que era el Ministerio de Salud, en un país que había estado devastado por la guerra, con hambruna inclusive, con malas condiciones higiénicas, pues nosotros les apoyemos a que eso funcione de una manera rápida, lógica y efectiva. Posteriormente estuvimos trabajando en Paraguay. En Paraguay hicimos la instalación de toda la red de telecomunicaciones celulares de Paraguay. Esto ya fue por los años 90. Luego de la experiencia de Paraguay, fruto de los cambios tecnológicos que ya se venían, pues fuimos a trabajar, nos tocó ir a trabajar en Europa. Comenzamos en esa época, obviamente ustedes entenderán, los inicios del internet estaban muy, muy primitivos. Comenzamos a trabajar en países instalando sistemas para lo que es hoteles, la reserva de hoteles. Mucha gente en Europa, durante el verano europeo, lo que hace es viaja de un país a otro yendo hacia el sur buscando mejor clima. Esos viajes normalmente son entre 3 a 5 días. Y entonces, pues en cada uno de esos días, las personas buscan alojamiento. En esa época no era tan fácil el hacer una reserva sobre internet, sino lo que había es que hacerlo sobre sistemas propietarios de los cuales era dueño cada uno de los hoteles. Entonces, pues nosotros instalamos un mini internet, siquiera podríamos llamarlo, para hoteles, que lo que hacía es manejar las reservas de todas esas personas. En esa época tuvimos la oportunidad de trabajar en países desde Alemania, Holanda, Francia, Luxemburgo, Mónaco, Italia y hasta España, hasta Barcelona. Esa experiencia fue muy enriquecedora, pues en muchos países, mucho conocimiento, muchos idiomas, muchas desventajas, diferencias en tecnología, que nos comenzó a abrir los ojos y a capturar. Y esa es una de las ventajas que hemos sabido aprovechar, el capturar todo ese conocimiento que nos han dado cada una de esas experiencias y ponernos en algún lugar en el que luego podamos compartir con las demás personas.
Capitalizar conocimiento, capturar experiencias, exigencia al personal. ¿Son estas las capacidades, las exigencias, cabe la redundancia, de un líder? ¿Te consideras un motivador? ¿Te consideras un afortunado? ¿Un intuitivo? Yo diría, yo me considero un lógico primero. ¿Por qué un lógico? Porque a cualquier pieza de información, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de colocarla en algún lugar. En algún lugar y darle una prioridad o quitarle prioridad si es el caso. Un líder, creo que sí lo he sido, un líder por definición. He tenido la oportunidad de trabajar en muchas empresas en el país en la que me han dicho, tú eres el vicepresidente, por ejemplo, me hicieron favor. En Porta Celular fui el vicepresidente de tecnología de Porta por una decisión de que la persona que me contrató me dijo, tú eres el director de tecnología. Al darme ese cargo, pues ya me dio el liderazgo de un equipo de trabajo. Obviamente, con el paso del tiempo, pues uno va capturando, asimilando nuevas enseñanzas y obviamente también poniéndolo a favor de su experiencia y de las otras personas. Entonces, sí, la respuesta es sí, sí me considero un líder, lo he sido. Sí, un afortunado también. Sí, un afortunado porque que un ecuatoriano que haya Eso. podido trabajar en tantos países es muy difícil que suceda, aún en los actuales momentos con la globalización en la que vivimos. Pero también me considero un compartidor. ¿Y un compartidor por qué? Porque nosotros en nuestra empresa lo que nos dedicamos es a compartir la experiencia que hemos capitalizado, la experiencia que la hemos obtenido. Y la ponemos y hacemos, de hecho, alrededor de 60 eventos por año. Es más de un evento por mes, por semana. Y todos los eventos salen diferente. ¿Por qué salen diferente? Porque la gente es diferente, los participantes son diferentes. Los niveles de desarrollo de cada uno de los ejecutivos es diferente. Y nuestra forma de compartir esa experiencia, pues, ¿cuál es? El sacar un poco de conceptos, muy pocos conceptos, pero luego ir hacia la gente. Y entender el nivel en el que están, entender la problemática en la que se desenvuelven y hacer un curso personalizado que nunca más se va a repetir. De hecho, por ejemplo, Petroecuador tiempo atrás nos hizo favor de contratar alrededor de 50 eventos. Todos los eventos salieron de diferente manera. A pesar de que la base de la educación, del material que se compartía era el mismo, pero todos salían diferente. ¿Por qué? Porque las personas, los participantes son diferentes. Cada cual tiene sus motivaciones, cada cual tiene su conocimiento, cada cual tiene su experiencia, sus creencias, sus necesidades. Y pues la ventaja que hemos tenido es pues de juntar todas esas experiencias y ponerlos en algo en la que retribuimos a esos participantes el favor que nos hacen de invitarlos. Y seguramente eso es un término hasta bíblico, compartes y se te dará por añadidura. Así es. Bien, como les decía en el momento en que empezábamos la entrevista, Pablo Giovanni Páez, quiteño, ecuatoriano, producto de exportación, que está aquí compartiendo con nosotros en la UNEMI, específicamente sobre el liderazgo. Y creo que en estos últimos minutos, Pablo, ¿cuál sería el enfoque que nosotros deberíamos como universidad empezar a trabajar luego de esta experiencia que has tenido de compartir con los directivos de la universidad? Yo diría, hemos encontrado, como decía hace unos minutos, un gran capital humano. Ahora, ¿qué es lo que hace falta desde mi perspectiva? Mejorar la sinergia que tienen actualmente, enfocarla hacia la consecución de resultados, pero resultados palpables que los puedan poner a favor de la comunidad directamente. Resultados en los que se pueda decir, ¿saben qué? Para tal fecha vamos a tener esto. Y que todo el equipo, desde la primera persona, desde el conserje de la universidad, hasta el rector de la universidad y viceversa, todos lo comiencen a vivir. Creo que eso es parte del éxito que esta universidad se merece, así como la ciudad de Milagro y todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias a Pablo Páez por su presencia. Bueno, el legado que nos está dejando seguramente nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque tenemos un capital humano, necesariamente tenemos que trabajar en la sinergia, lo estamos haciendo y estamos colocando los resultados concretos con nuestra colectividad. Luego del corte seguimos. Gracias.